En este momento, yéndonos hacia el país querido y tan lindo país como es Uruguay, queremos saber en qué anda, ¿no? Nosotros recorremos Latinoamérica siempre, en qué anda Uruguay, están sucediendo hechos políticos importantes e interesantes realmente para charlar, y vamos a hablar con uno de los referentes de la política uruguaya, nada menos que es Yamandú Orsi, que es un político, profesor uruguayo, es perteneciente al Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, y es por segunda vez consecutiva y actualmente, obviamente, intendente de Canelones. Yamandú, ¿cómo estás? Acá Nahuel Bianchi y Tomás García te saludamos. Buen día. Buen día, un gusto. Gracias por el contacto. En estos tiempos sí que son bastante movidos acá en Uruguay, pero en todos lados, ¿no? Pero acá, en estas horas, estamos pasando por algunos momentos novedosos, o por lo menos se siente que hay cosas que están cambiando, unas para bien, otras para no tanto, pero la política siempre es dinámica, lo que a veces tener la sensación de que la velocidad aumenta en cuanto a los hechos. Y bueno, pues, una forma de ser donde nuestra fuerza política y los movimientos sociales, fundamentalmente el movimiento sindical, logró obtener las 700 y pico de mil firmas que nos habilitan a un referéndum para derogar artículos de una ley que no nos gustó. Y bueno, y en esta pandemia todos dudaban, y yo también. Confieso que sí, que hasta el más optimista dudaba de si se lograría, porque no puede hacer actividad de masa, porque bueno, nosotros tenemos costumbre de ejercicio de democracia directa, varios plebiscitos, varios referéndums, unos que los gana, otros que los perdés, pero en tiempo de pandemia estuvo difícil y se logró. Ayer fue un día de mucha alegría por parte de todo un sector de la sociedad, todo un sector de la política que no habíamos sentido que estuviéramos saliendo del duelo de una elección, de una derrota electoral. Ayer creo que se terminó el duelo. Ya, yeah. Buena definición. Se juntaron muchísimas más firmas de las que se tenían que juntar. Sí. ¿Qué nos podés explicar a los oyentes de Argentina que por ahí no están en el día a día de la política uruguaya? Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son, por lo menos a grosso modo, los más importantes artículos que hay que derogar de esa ley de la calle Pou? En realidad, mira, te cuento. Fue una ley que tenía casi 500 artículos, que tocaba 14, 15 aspectos de la vida política o de la vida, de la realidad del Uruguay. Es como un montón de leyes amontonadas en una sola, con el formato de la urgente de consideración. La urgente de consideración está pensada para una ley que, por ejemplo, en una pandemia vos tenés que meter para los problemas de la pandemia. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando hay una urgencia, es bueno que los plazos se acorten, para que el país pueda salir rápido de la problemática en la que está metida. Lo que ocurrió acá fue el abuso de la herramienta, y encontraron, la coalición que hoy gobierna encontró una forma de meter todos los asuntos que se le ocurrió: economía, seguridad. Bueno, hay un artículo que habla de derribar aviones, si calculás que tienen cocaína, yo que sé, una cosa, tenés de todo, ¿no? Hasta la reglamentación de la fabricación de chorizo. Esto es caricaturesco, pero para que vean la gama de cosas que se metió ahí, todo lo que se quiso meter, creo que por la urgencia de la política, porque cuando vos tenés una coalición que recién se arma, tenés la necesidad de sacar rápido un montón de cosas. Bueno, en plena pandemia, la ley de urgente consideración no metió ningún artículo que tuviera que ver con la pandemia. Entonces ahí lo que hizo el Frente Amplio, tuvo nuestra fuerza política, la oposición, tuvo una disyuntiva cuando se planteó la ley. ¿Qué hacemos? ¿La rechazamos de plano o damos la discusión y tratamos de mejorar lo mejorable? ¿Está? Y se discutió artículo por artículo y algunas cosas se mejoraron, se cambiaron. ¿Está? La ley
pintaba para peor. O sea, venía brava la cosa. Lo que salió igual fue horrible, no nos gusta, y ahí lo que se decidió es buscar cuáles son los peores aspectos para ver si era procedente y era conveniente entrar en el camino de la democracia directa, o sea, habilitar a una instancia de decisión popular, o sea, un referéndum. Bueno, una discusión interna dura, porque había posiciones de la izquierda que decían, va a ser imposible, va a ser muy difícil, porque es un camino muy complejo y donde una derrota, el no poder llegar a las firmas, puede ser un golpe muy duro. E incluso, a diferencia de otros plebiscitos o de otros referéndums, perdón, de otras épocas, donde era más simple, vos firmaba para que no se privatizaran las empresas en el año 92. Era simple, no se privatizaron, entonces era más fácil. Acá tenés que, resolvimos, 135 artículos, resolvimos derogar. Cuando vos entras a analizar qué toca cada uno de esos artículos, no es fácil, y lo dije una vez, casi me matan, digo, no es un tema que vos, con un discurso corto y un diálogo corto, vos puedas explicar a la ciudadanía de qué estás hablando. Tenés que, por ejemplo, la regla fiscal. La regla fiscal, yo hablo con economistas, me dicen, no, mira, debido a la regla fiscal, se pone en tope, entonces en épocas como la que estamos viviendo, donde el Estado tiene que ser protagonista, vos le pones un tope a la inversión, entonces por el famoso o el complejo déficit fiscal, nuestro gobierno se ató de pie y mano, se puede atar de pie y mano en momentos como una pandemia, por ejemplo. Entonces, explicar en un diálogo de 3 minutos con un ciudadano en la calle, que mira, estamos firmando 135 artículos, primero no se lo puede describir todo. Yo, por ejemplo, que soy el docente, a mí me ofende que los entes o los organismos de la educación primaria, educación secundaria, no tengan docentes en su consejo. O sea, quitaron la presencia de los docentes en la conducción de esos organismos. O sea, pero eso es un aspecto, que de repente a alguien ni le interesa. Después hay una cantidad de artículos, ¿cuántos? Como siempre, y como siempre en América Latina, referido a los temas de seguridad, ¿tá? Donde se le da bastante más potestades a la fuerza pública, o se le liberan un poco las manos para que actúe más directamente. Algo así como la legítima defensa, o se le dan posibilidades a la fuerza policial para que actúe de forma más... más directa, que era algo que la ciudadanía, o sea, que no lo veía tan mal en el imaginario. Había problemas de seguridad, entonces los temas de seguridad tenés que agarrarlo y ponerlo sobre la mesa. A la izquierda nos cuesta poner el tema de la seguridad como un tema en derecho humano, ¿no? Y nos cuesta mucho. Entonces ahí tenés un montón de artículos que te sentás a hablar con alguien del que se empaelece, algún abogado, eso, te dice, no, mirá, esto tiene, pero son un montón. Entonces tenés que ir viendo cuál de ese conjunto de artículos prende más en ciertos sectores de la sociedad. Por supuesto que a mí, ya te digo, el hecho de que saquen de un plumazo a los docentes de la conducción de la enseñanza, a mí, eso es como que me prendieran fuego. Ahora, son 135, son muchos aspectos que se tocan. Y te digo más. Estoy seguro que si agarramos la batería de artículos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de seguridad, muchos ciudadanos te van a decir, pero yo con esto estoy de acuerdo, y con esto otro también, capaz que con esto no. ¿Me explico? Es decir, no fue y no es un planteo fácil, no ha sido un planteo fácil para que la gente vote firme. Es decir, cuando vos tenés que explicar esto, no te lleva menos de 5 o 10 minutos. Y después tenés el otro que tiene la camiseta puesta y que creo que pasó, que dice, no, yo este gobierno, no, es como una especie de plebiscito al gobierno. Yo creo que eso también pudo haber pasado fundamentalmente con el militante convencido, ¿no? De ahí yo creo que pasa también y pasa siempre. Ahora, la gente te pregunta, ¿vos qué me estás haciendo firmar? ¿Está? Sí, y la discusión va a seguir. No era una firma fácil tampoco, digamos, no era solo una firma rápida, había varios requisitos para firmar. Yo una vez dije, viste lo políticamente correcto, incorrecto, bastante incorrecto de mi parte, que yo entendía que los artículos que nosotros estábamos cuestionando
para la ciudadanía no necesariamente le tocaba directamente, salvo que tuvieras un análisis muy, muy, muy exhaustivo y muy, muy claro. A ver, una persona común y corriente, un laburante común y corriente, y que no haya docente en la conducción de la enseñanza, yo no sé si es importante o no. ¿Te explico? Y lo dije, pa, ¿para qué? Casi me matan, y con razón. ¿Está? Porque como yo te ponía el otro ejemplo, una vez hicimos un plebiscito para que no se, para que el agua potable volviera siempre a la mano del Estado y no se pudiera privatizar nada. Y eso simple, pum, pum. Y más el uruguayo que tiene la camiseta del Estado puesta. Entonces digo, la complejidad de esto hizo que la hazaña fuera mucho más grande. Entonces hoy me saco el sombrero y de verdad, ni el más optimista pensaba que llegáramos a tanto. Chamandú, buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? Te quería consultar qué significa para el Frente Amplio, ¿no? Este avance, digamos, hacia un referéndum. Digo, pensando en un futuro en volver, ¿no? A hacer gobierno, en también como estrategia de cómo ser oposición, ¿no? Que es un poco lo que hablaba, ¿no? De ese debate de cómo hacemos oposición y que a veces terminás, viste, bloqueando todo o diciendo hasta dónde no bloqueo, hasta dónde negocio, que es un tema complejo y que es una estrategia de ver cómo volvés al gobierno, además buscando un nuevo liderazgo, digamos, ¿qué significa eso para el Frente Amplio? Yo creo que tiene mucha lectura y tiene hay mucho significado ahí. Primero, en un momento donde nosotros no salíamos del shock de haber perdido una elección después de estar en el gobierno, de verdad, y nos ha costado mucho encontrar el rumbo. Encontrar el rumbo quiere decir, no entender para qué estamos. Encontrar el rumbo es decir, bueno, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar para volver a enamorar a toda aquella gente que se nos fue? Ese es el tema, digo. Y quedamos paralizados cuando vino la pandemia y el tema que se robó la atención permanente, y con razón, son los muertos, los contagios, etcétera, etcétera. Eso creo que hizo que la discusión se empobreciera, y de lo único que se habla de eso, y es lógico. Entonces vos meter otro tema político, o meter otras cuestiones, bueno, la economía se está haciendo pedazo, la desocupación, sin embargo, hay como una especie de parálisis, porque el tema, y casi el exclusivo en la pandemia, incluso yo creo que sirve para justificar un montón de cosas que no se hacen bien. Creo que eso en el mundo está pasando. A su vez, a veces resulta como inconveniente poner temas de la política cotidiana, o de la economía, o de la sociedad, en el medio del dolor de una crisis sanitaria como la que estamos. Entonces veníamos del shock de haber perdido y no salir de ese duelo, y mirándonos entre nosotros, ¿y ahora qué hacemos? E incluso hasta entender, vos, hay cosas que no la puedes plantear porque ya no estás en el gobierno. Te tiene que cambiar el chip. Entonces, este objetivo que es apelar a la democracia directa, apelar directamente al ciudadano y al militante para un tema concreto, creo que nos dio la oportunidad de encontrar ese elemento, esa excusa para encontrarlo, ¿está? O esa razón por la cual pelear ahora en lo inmediato. Todos sabemos por qué peleamos, una ciudad más justa, todo lo que quiera. Ahora, precisábamos de algo que nos moviera, aunque no te pueda movilizar porque la pandemia no te deja. Entonces el Frente, creo que, y el movimiento sindical, fundamentalmente el movimiento sindical, encontramos una causa justa y que está al alcance de la mano de nuestra gente. Y de los militantes. El militante tiene que tener algo para hacer y tiene algo que plantear. Entonces, cuando el Frente Amplio está en un proceso de revisión, de elección de nuevas autoridades, estamos en un proceso de autocrítica que se viene demorando por la pandemia. Ahora, mientras tanto, y ahora lo digo con el diario del lunes, esta oportunidad de movilizar a nuestra gente por una causa que es más que justa, creo que nos da esa fortaleza y esa cohesión, y por qué no decirlo también, aquella alegría que precisaba. Cuando yo dije hoy salir del duelo, hablaba un poco de eso. ¿Y qué te parece la decisión, esta posición del presidente Lacalle Pou de empezar a negociar
acuerdos comerciales por la suya y no dentro del Mercosur, que generó, digamos, un ruido en el bloque y algunas idas y vueltas con Argentina, con Brasil, con, digamos, los distintos estados. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, evidentemente es un tema muy polémico. Hoy tenemos a Luis Lacalle Pou planteando una posición, pero yo puedo retrotraerme a cuando nosotros éramos gobierno, y también la posición de Tabaré Vázquez o de Mutica, y que también generó ruidos, y ahí hay que reconocer que la empatía o la sintonía política con gobernantes de la región no te asegura que el éxito de tu estrategia. Voy a decir lo siguiente: el peor momento de las relaciones entre el gobierno uruguayo y el gobierno argentino era cuando estaba nada menos que Néstor y Tabaré, cuando el tema de los puentes, ¿te acordás? Entonces, a lo que voy es que yo, por supuesto, cuestiono a mi gobierno cuando, por ejemplo, votó al actual presidente del BID, de origen norteamericano, o la adhesión o la aparente adhesión a la estrategia Trump por parte de mi gobierno. Ahora, yo reconozco que comparto la filosofía de que el Mercosur debe adoptar cierta flexibilidad, ¿está? Ahora, todo lo que quiera, yo puedo plantear más flexibilidad, tratar de negociar mejor, sin apartar de todo. Ahora, acá hay que tener mucha paciencia y hay que ser muy cauto con lo que se dice. Porque hay una cosa que es clara, es que por más que yo decida, a Uruguay no lo puedo mudar de la región, y los vecinos que tengo son los que tengo. Y tal, ponele, sí, me salgo del Mercosur y salgo a negociar por la mía. Y ahora, ¿cuánto dura eso? A lo que voy, cuando pasó aquel choque de la calle con Fernández, y yo comparto la filosofía de adoptemos más flexibilidad. Ahora, tarde o temprano, Uruguay y Argentina tienen que sentarse a una mesa y llegar a un acuerdo. La única cosa segura es que en algún momento tenés que arreglar. Ahora, lo que pasó es que la presidencia la asume Bolsonaro. Entonces, quizá el gobierno uruguayo esté viendo la oportunidad de forzar a esa flexibilización. A ver, yo hace años que vengo escuchando, no solo al actual presidente del Uruguay, sino a mis presidentes de mi Frente Amplio, plantear en el periodo anterior el acuerdo con la Unión Europea. ¿Está? ¿Cuándo la Unión Europea va a votar un acuerdo con Mercosur? Mi sueño, pero yo de ahí soy tan escéptico. Entonces me da gracia cuando se sigue hablando de eso, porque estoy seguro que a Europa no va a querer. Porque el día que va el Parlamento francés tenga que levantar la mano, no lo van a hacer. Entonces a veces me da gracia. Confieso que a veces me siento tentado a buscar acuerdos con otros bloques. Y por ejemplo China es un ejemplo. Hoy es nuestro principal socio. Nuestro principal socio comercial hoy no es el Mercosur. Hoy es China. Uruguay le vende todo lo que tenemos para exportar. Además de celulosa, que la vendemos a otra parte. Pero hoy, entonces, un acuerdo comercial con China, te confieso que yo me tiento. Ahora, entiendo, por aquello que te decía, que no nos podemos mudar, que hay que insistir una vez, dos veces, tres veces, mil veces, para que los países de la región, fundamentalmente Brasil y Argentina, se suban a este tren. Yo desearía un Mercosur mucho más dinámico, de verdad, y ahí coincido con mi presidente. ¿Está? Ahora, no creo que lleguemos lejos, ¿sí? Con Argentina, con Brasil o con Argentina generamos distanciamiento, fundamentalmente con Argentina. Entonces, hay una cuestión que es de forma y otra que es de contenido. Yo puedo coincidir con los contenidos de algunos planteos, lo que en diplomacia y en relacionamiento exterior
y fundamentalmente integración, la forma manda. Y bueno, ahí me gustaría que en algún momento se pudieran alinear concretamente el gobierno de Argentina y el gobierno de Uruguay. Y hoy hay una tensión que a mí no me gusta. Y lo que dije al principio, no tiene siempre que ver el tema ideológico o la orientación. Porque puse el ejemplo de cuando nosotros estábamos, teníamos nada menos que con el justicialismo un enfrentamiento, que impensable. Entonces, también me da gracia cuando te dicen que nosotros articulamos y vendemos a los gobiernos amigos y aquellos de amigos y enemigos. No, en relaciones exteriores, fundamentalmente cuando manda el comercio o cuando las relaciones comerciales cantan, ahí no hay. Ahí se termina todo análisis de libertad y orientación política y no entramos a analizar ideología, ¿no? En cuanto a la integración regional y a veces, digamos, la cuestión de interferencias o de intromisiones, digamos, ¿cómo cayó allá la noticia o la denuncia de Bolivia que hizo sobre la... Tremendo. El tema del gobierno de Macri, ¿no? Que les proveyó de armas, digamos, de muchas cosas para apoyar, digamos, lo que fue el golpe. Tremendo. De Evo Morales. No, eso, a ver, yo puedo decirlo como me cayó a mí cuando lo leí hoy. ¿Sabes qué? Me acordé lo de Ecuador y Perú. Me vino la imagen esa. Digo, loco. No. Son esas cosas que no puedes entender. No se puede entender porque... son las torpezas y ahí sí entra la ideología a tallar y lo peor es meterse en los asuntos de otros países, ¿no? A ver, eso ningún gobernante puede, si hay algo que puede salvaguardar o puede cuidar la integración regional de verdad es evitar meternos en esas internas y empezar a hablar de cosas de verdad de la integración, ¿no? ¿Vamos a hablar de hidrovía? ¿Vamos a hablar de los puertos? ¿Vamos a hablar de nuestra relación con la provincia de Argentina? ¿Vamos a hablar de la energía que se genera en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay? ¿Vamos a ver cómo la podemos aprovechar en esta época, yo que sé, de Bitcoin? Eso, hablar en serio. Esto otro me parece que tiene más que ver con cosas más de carácter delictivo que otras, ¿no? Tremendo. Por eso me vino aquello de... ¿Te acordás lo de las armas de la guerra? Ecuador y Perú, creo que fue. Sí. Argentina ahí para... Tremendo. También participamos. Por eso digo, por ahí me acordé. Y ahí te puedo asegurar... No sé, te puedo asegurar, no soy muy atrevido, ¿no? Eso tiene más que ver con el negocio puro y duro, ¿no? Me parece... que es peor que si fuera el tema de afinidad política, porque es un entrevero de cosas que ojalá se termine de aclarar, ¿no? A mí se me paran los pelos cuando escucho eso. Manu, ¿cómo es tu relación? Sabemos, bueno, son claramente de distinta ideología política, de distintos grupos políticos con la calle UPOU, pero vos estás manejando también uno de los lugares más grandes del país. ¿Cómo llevas esas dos cosas, tu relación institucional y también la relación política, ¿no? La mezcla de las dos cosas. Es raro, che. A ver, tengo línea directa, ¿no? Hablo, pero sabemos que estamos en proyectos diferentes. El tema de poder tener una relación directa y hablar y de cazar un teléfono y llamar, eso siempre es una ventaja. Y que te atiendan el teléfono también. Anoche me pasó una cosa. Ayer estuve toda la tarde festejando el tema de la firma, o sea, vestido de rojo, azul y blanco, toda la tarde. En la noche el gobierno nacional decidió hacer un homenaje al grupo asesor científico honorario, el GACH, que decidió dejar de existir. Y fue muy polémico porque en el grupo asesor científico había gente del Frente y gente de los demás partidos, pero gente nuestra hubo al frente de él. La crítica que se le hace de la izquierda al gobierno es que no le dio bolilla, no le dio bola a las cosas que planteaban los científicos. ¿Está?
Ayer el gobierno decidió hacerlo en homenaje. Cuando voy a la actividad, llega el presidente y me dice, che, sos el único del frente que hay acá. Y le digo, ¿sabés una cosa? Creo que dejé la olla arriba de la cocina, me voy a tener que ir. Fue la que se me ocurrió, pero en realidad pasaba algo así. Salvo los académicos y los rectores y los decanos de la universidad, que algunos sé que no son de derecha, el resto de mi fuerza política no fue, fui yo solo. ¿Ah? Yo consideré y considero que esa gente se merecía que yo estuviera, porque hay gente que vale oro y algunos que hasta son de nuestra afiliación. A lo que voy, te pongo dos ejemplos de una relación cordial, directa, pero muchas veces tenemos ruido, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el legislativo departamental está por votar, o se puede votar un crédito que se nos puede otorgar, precisamos votos de la coalición de gobierno y no nos está siendo fácil, ¿no? Te hacen sentir el peso. Es una cosa muy extraña, ¿no? Es muy republicana mi relación, porque yo tengo ese estilo, yo hago eso, pero sabiendo que tenemos proyectos distintos. La ventaja es que el aire se hace respirable, ¿está? La desventaja es que, por mejor relación que tenga, cada uno está donde está. ¿Sabes qué? También, confieso, yo voy a hacer todo lo posible para evitar que se instale, ¿vale? Porque sé que hay gente que sí lo quiere hacer en Uruguay, esa lógica de blanco o negro, amigo o enemigo, la famosa grieta, ¿no? Estamos hablando de eso. Que son lógicas diferentes. Argentina es un país distinto, Uruguay. Acá tendemos a una polarización de verdad. Desde que existe el balotaje, acá hay polarización. Y hoy vos ves que está el Partido Blanco y el Frente Amplio como los dos partidos que se entran todos. Y es un dato de la realidad, ¿eh? La polarización extrema, yo no simpatizo con ella. Que quiero decir que yo prefiero siempre tener puentes tendidos a ciertos sectores del gobierno actual con el que pueda llegar a acordar en algunos puntos. Ya te digo, es una dinámica muy oriental esta que no todo el mundo comparte. Te hago la última y por ahí la más difícil de todas. Es muy cortita la respuesta. La tabla del 7 es la más difícil. No, es muy difícil, realmente. En unas horas se juega la final de la Copa América entre Argentina y Brasil, dos países hermanos de Uruguay. ¿Por quién vas a hinchar vos, Mariana? Por Argentina. Ah, sí. Muy rápido. Antes no. Históricamente sí. El Uruguay, vamos, de ahí soy un atrevido, mirá lo que me pongo a hablar, éramos medio simpatizábamos con Brasil, con el juego bonito, ¿viste? Y además Argentina siempre era nuestro clásico, nuestro rival. A mí me está pasando lo que le está pasando a muchos uruguayos, que nos tienen podrido de que se acomoden cosas y que se relacionen siempre a UPA, ¿está? Entonces, ¿sabe qué? Messi con todo. De verdad. Porque además creo que la relación de Suárez y Messi nos ha hecho también. Y debo de reconocer algo, lo voy a decir. Nunca me han preguntado esto, lo voy a decir. De verdad, en un tiempo hasta parte, el jugador de la selección argentina, y por qué no decirlo de algunos equipos también, yo creo que el muñeco tiene que ver con eso también. El tema de la humildad del tipo que está en la cancha y aquello de que está con un igual. Me está cayendo como que hay un sello ahí que no sé quién lo construyó, que habla de, está bien, sos un crack, pero bajá un poco, y eso creo que se transmite de la selección argentina. Brasil no es así. A mí me fastidia esa... Porque además sé que corren con el caballo del comisario siempre, entonces ahora soy hincha de Argentina, después de Uruguay y Argentina, de verdad. Fue muy muy rápido, realmente. Sí, no tengo duda, de verdad. Me he peleado con alguno acá, ¿no? Porque rinde más pelearse con ser anti-argentino. No. Claro. Si soy anti-brasil. El fútbol me tiene poder. Xiamandú Orsi, realmente te agradecemos mucho. Estos minutos los disfrutamos mucho y esperemos que haya otra oportunidad. No, gracias. Gracias a ustedes y toda la fuerza para el domingo, ¿eh?